Amigos de Rally Inside, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta nueva entrega de las breves de Rally Inside. Y continuando con ese resumen del pasado Rally de Portugal, vamos a centrarnos ahora en la categoría del WRC2, en donde Sapeca Lapi dijo, aquí estoy presente, y dominó por supuesto de principio a fin. Un rally bastante interesante, bastante atractivo con esta categoría, ya que tenía nombres de pilotos top inscritos en esta categoría y por supuesto presencia de latinoamericanos, como nuestro amigo Marquito Bulacia, quien también estuvo presente en esta categoría. Pero por supuesto, toda la información te la presentamos a continuación. Como bien mencionamos, gran batalla se ha vivido dentro de la categoría del WRC2, ya que luego de contar con nombres de grandes pilotos elite, las atenciones se situaron entre los finlandeses, Sapeca Lapi y Teemu Suninen, junto con el noruego Mats Østberg, quienes protagonizaron una gran batalla por las primeras posiciones durante la última jornada del Rally de Portugal. Happy Lapi tomaría las riendas desde el sábado por la mañana a bordo de su Volkswagen Polo GTI R5, consiguiendo todos los scratch en el primer bucle en las montañas de Cabreira para aumentar aún más la diferencia con su rival Teemu Suninen, quien lo perseguía muy de cerca a bordo del Ford Fiesta Rally 2. Las cosas para Lapi se verían favorecidas luego de que Suninen perdiera 23.6 segundos por un pinchazo en el tramo de Amarante, acabando con toda posibilidad de seguir peleando por la punta. Sin duda, una carrera limpia en el último día permitió a Lapi conseguir 2 victorias de 2, añadiendo a su galardón del Arctic Rally de Finlandia el nuevo galardón del Rally de Portugal. El piloto de 30 años ocupa ahora el segundo puesto en la clasificación del campeonato, aunque su próxima participación aún está por confirmar. El tercer puesto fue para el campeón defensor Mats Østberg, en donde el noruego parecía agitado después de detenerse para cambiar una rueda en la primera jornada, costándole obviamente segundos y encontrar el ritmo nuevamente en la grava con su reciente y aún mejorado Citroën C3 Rally 2. La experimentación con la puesta a punto del coche dio sus frutos para Østberg, quien se adjudicó 4 de las 5 victorias de tramo del día domingo, terminando el rally a 41.5 segundos detrás de Suninen. Nikolai Gryazin quedó a 34.3 segundos después de un fin de semana accidentado y a 14.9 segundos por delante del joven del Hyundai i20 R5 Oliver Solberg, quien perdió más de un minuto después de quedarse atrapado en un talud en Amarante el día sábado. El joven de 19 años hizo un impresionante debut en los caminos de Portugal, en donde obtuvo un quinto lugar y mucha experiencia tras finalizar el mítico tramo de Fafe sin alguna complicación, siempre respaldado en todo momento por su equipo y por los aficionados alrededor del mundo. Y para el piloto del Skoda Fabia Evo Rally 2, nuestros amigos Marquito Bulacia y por supuesto Marcelo Kirra de Johannesian fueron sexto tras adquirir una valiosa experiencia en territorios inexplorados, quedándose a 4 minutos y 41.6 segundos del ritmo de la victoria, manteniéndose tercero en la clasificación general después de terminar todos los rallies en los que han participado. Clasificación general de esta categoría: en la primera posición es Sapeca Lapi a bordo del Volkswagen Polo GTI R5, cierra participación con 3 horas 48 minutos 3 segundos y 4 décimas. En la segunda posición, Teemu Suninen con el Ford Fiesta Rally 2, cierra su participación con 3 horas 49 minutos 46 segundos y 2 décimas. En la tercera posición, Mats Østberg con el Citroën C3 Rally 2 cierra el cronómetro con 3 horas 50 minutos 27 segundos y 7 décimas. Cuarta posición para el ruso Nikolai Gryazin, a bordo también del Volkswagen Polo GTI R5, cierra su participación con 3 horas 51 minutos y 2 segundos. En la quinta posición es para Oliver Solberg con el Hyundai i20 R5, cerrando participación con 3 horas 51 minutos 16 segundos y 9 décimas. El sexto puesto es para Marquito Bulacia con el Skoda Fabia Evo Rally 2, que cierra participación con 3 horas 52 minutos y 45 segundos. En la séptima posición tenemos a Martin Prokop con el Ford Fiesta Rally 2, cerrando participación
con 3 horas 58 minutos 32 segundos y 7 décimas. En la octava posición tenemos a Eric Camilli con el Citroën C3 Rally 2, cerrando participación con 4 horas 41 minutos 15 segundos y 1 décima. Y en la novena posición tenemos a Tom Christensen con el Ford Fiesta Rally 2, cerrando participación con 4 horas 52 minutos 19 segundos y 9 décimas. Clasificación general de pilotos. En la primera posición, Andreas Mikkelsen lidera esta tabla con 68 puntos. Segunda posición es Pekka Lapi con 59. Tercera posición, Marquito Bulacia con 45 puntos. Mats Osberg en la cuarta posición con 44 puntos. Quinta posición para Teemu Suninen con 41 puntos. Sexta posición para Nikolaj Gryazin con 29 puntos. Séptima posición para Adrian Formox con 25 puntos. Octava posición para Eric Camilli con 24 puntos. Novena posición para Enrico Brazzoli con 21 puntos. Y en la décima posición se coloca Sean Johnston con 17 puntos. Y antes de terminar, una noticia, triste noticia de último minuto que nos hacen saber que Oliver Solberg no va a estar en Cerdeña. No va a estar en Cerdeña debido a que a Peter Solberg se le diagnosticó COVID, precisamente dio positivo en las pruebas del pasado lunes 24 de mayo y que pues ahora Oliver lo deja fuera completamente de este siguiente rally allá en Cerdeña y que lamentablemente, bueno, pues se va a perder el debut, prácticamente se pierde de nueva cuenta su debut ahora en tierra en la máxima categoría a bordo de este Hyundai i20 WRC, por supuesto del equipo junior de Hyundai Motorsport, y que bueno, pues lamentablemente tiene que cumplir obligatoriamente una cuarentena en un hotel de Oporto allá en Portugal antes de que pueda viajar y por supuesto pues regresar a casa. Cabe señalar que Oliver ha presentado pues prácticamente negativo, ha sido negativo en todas las pruebas que se le han realizado, pero obviamente por reglas a través de la FIA, por la reglamentación de la FIA en cuestión de protocolos de COVID, bueno, tiene que estar aislado y tiene que estar obviamente pues en cuarentena, así lo marca las reglas de la FIA. Una lástima para Peter, esperamos que se recupere pronto y que por supuesto volvamos a ver a Oliver Solberg arriba de un WRC, y qué mejor que debute por supuesto en tierra en la máxima categoría después de su excelente participación en el Arctic Rally de Finlandia por allá por el mes de febrero. Pero bueno, hasta aquí con la información del día de hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y por supuesto nos sigas en todas las redes sociales de Rally Insight para que no te pierdas absolutamente de nada, que vamos a tener por supuesto también toda la información del próximo Rally de Italia que se viene ya próximo, y que por supuesto toda la información va a estar aquí en Rally Insight. Hasta entonces, nos veremos en otra entrega de las breves de Rally Insight. Soy Charlie Valdés. Hasta entonces, cambio y fuera.